De nuevo, la Oficina de Derechos Humanos de la Policía Magdalena Medio, en cabeza del intendente Gustavo Hincapié, logra apoyo humanitario para familias de menos recursos económicos. La campaña llevando un granito de esperanza en favor de las familias menos favorecidas. En estos momentos vamos a beneficiar a un padre de familia, una familia conformada por 6 personas. Entonces, en esta situación tan difícil, época de pandemia, a través de este apoyo, de esta ayuda humanitaria, pues tratamos de concientizar a las personas que permanezcan en casa con todos los elementos de bioseguridad y distanciamiento social. Bueno, agradecimientos a la empresa Distraves. Son 20 mercados que, gracias a ese buen corazón, de esta manera lograremos beneficiar a 20 familias. Iniciamos esta labor una persona con discapacidad, con algunas limitantes físicas, pero un gran luchador. Y qué bueno que a través de Distraves el día de hoy lo estemos apoyando. El intendente Hincapié ha logrado vincular a la empresa privada con apoyo humanitario para población en condición de discapacidad. Les doy muchas gracias por esa colaboración y que mi Dios los bendiga y que mi Dios les dé mucho, mucho para seguir ayudando, pues, a nosotros, pues, que somos de escasos recursos. Y a la Policía Nacional por ese gesto que ha hecho, ya que a nosotros los discapacitados no nos tienen en cuenta en esta pandemia. Gracias a ustedes, Dios los bendiga por este apoyo y que ojalá sigan así. La Policía Nacional ha jugado papel principal durante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.